A ver. ¿A quiénes tengo disponibles? Tengo disponible a Nid. ¿Vale? Y... el Guan era muy tonto, ¿no? Ah, por cierto, Guan empieza con el dinero. El dinero no sé para qué es, lo desbloqueé antes. Lo desbloqueé esta mañana, tío. Joder. Ah, bueno, tengo a este, a Enigma. Pero Enigma es una mierda, ¿no? No tiene nada. Este tío es basura. Tengo 30 panes, podemos rebautizar, sí. Es que son todos pochos. Ah, tengo a este también. Tengo a Bale. Tendría a Bale y a Nid. Pero no me falta daño, ¿no? Solo tengo espada, solo tengo tajos. No, pero el dinero tiene que valer para algo, ¿eh? O sea, el montón de dinero tiene que servir para algo. Tiene que interactuar con algún personaje seguro. Quizás se lo das al comerciante, ¿sabes? El dinero. Cuando él te da algo y te pide algo a cambio, igual le das el montón de dinero. Y se pone contento y te da algo más, ¿sabes? No lo sé, podríamos probar con él. ¿Qué tiene? Tiene dos magias y el dinero. Podríamos intentarlo. Nid utilizaba magias. Magia como afición. Permite usar cartas de magia a pesar de ser un espadachín. Vamos a utilizar a Nid. Y a Wan. Dale. Tum, 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 tum. Conseguir pan. ¿Qué me ofreces? Otro montón de dinero. No, thank you. La carne cocinada la desbloqueé también, por cierto. Me la voy a llevar. Carne cocinada y una. No tengo mucha fe en esta run, ¿eh? Estos dos personajes no sé si sinergicen bien. Au. No soy muy fan de la magia en este juego. Un enemigo, un combate. Vale, vamos a bloquearle. Lo primero. Si tiro el dinero, ¿qué pasa? Espérate, ¿tiene probabilidad de romperse? Sí. Vale, casteáis magia a los dos, ¿no? Está mal eso. Muerto. Me comí una hostia. A ver. ¿No está un poco alto el juego? ¡Ey! Golpe de viento. Vale, está un poco alto, ¿verdad? Ah, pero es que no puedo bajarlo más. Ah, he desbloqueado esto también. Aquí se pueden ver los niveles de la torre, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pisos. Y yo lo máximo que he llegado es al 7. Cofrecito sospechoso. Fuego, ¿no? Vale, fueguito. Ay. ¿Qué pasa el último tweet sobre Breath of the Wild? Es que me molesta mucho la gente que está enfadada con lo de... con lo del pirateo. Hay gente muy imbécil, ¿eh? Peña criticando a Juan porque ha pirateado el Breath of the Wild. Pero es su normal, que tiene la Switch y tiene el juego original. Qué putos mongolos, de verdad. Qué pedazo de putos imbéciles, loco. Defendiendo a la empresa multimillonaria, ¿sabes? El tío tiene la consola, tiene el juego. Y no le sale de la polla jugar en la Switch. ¿Quiere piratearlo? Pues ya está, tío. Jugarlo en el ordenador. Cállate la puta boca. Yo también lo voy a hacer, ¿eh? El Poliwar es un imbécil. No le conozco, no sé quién es. Pero me parece la cosa más puto retrasada que hay. Vaya pedazo de gilipollas, tío.
Ah, vale, fue el tío de... Ah, vale, sí. El tío que alabó la feminidad de las robots del Atomic, ¿no? ¿A que soy buena gente? ¿Por qué crees que te estoy explicando estos misterios? Eres un guardia, eres nuestro aliado. Eres un guardia. Un guardia, puede ser. Siempre ando por aquí, al fin y al cabo. No seas como yo. Los misterios son demasiado interesantes, pero tienes que seguir adelante. ¿Se va desarrollando la historia del niño con cada vez que te lo encuentras? Es la cuenta que te vi de un youtuber, todo el mundo dice eso. Joder, ya me parece súper lamentable hacerte cuentas secundarias, te lo prometo, ¿eh? Ay, mierda. Me parece una cosa tan detestable hacerte una cuenta secundaria para insultar y todo eso. Me parece una cosa de verdad patética, tío. Qué asco. No. La guardia. Tío, siento que me falta daño aquí, ¿eh? ¿Ha fallado? Facilito. Voy a otra guardia. Y tengo muy pocas. Joder, qué sueño tengo, tío. Hoy estoy especialmente cansado. Agua limpia, beberla, no sé qué. Beber, mirar en el agua. Deshacerte de una carta. ¿Qué me puedo quitar? No me puedo quitar absolutamente nada. El dinero quiero guardarlo por si acaso. Voy a mirar. No, voy a beber en el agua. Voy a beber del agua. Bien, ¿no? Ah, eso es. Visité Arcana, qué mejor tarde. Me alegra, coño. Me han mejorado las cartas. Ah, me las ha mejorado, las agüitas. Las agüitas frescas. Estás hablando del Sassel. Valiente puto imbécil el Sassel también, ¿eh? Joder. ¡Hostias! Ah, lo de realizar guardias perfectas. Nada, me llevo el pan. 10 panes es bestial. Sassel es Poliwhar. Ah. No me extrañaría nada, ¿eh? El Sassel es la cosa más lamentable y asquerosa que he visto en internet, tío. Bueno, he visto muchos. Uf, ¿qué personajes hay en internet? ¡Qué asco, tío, de verdad! Que de verdad, qué seres hay en internet. ¿Cómo pueden vivir generando ese odio y siendo como son? Te lo prometo, no lo entiendo, macho. Yo es que no entiendo cómo pueden ser así. Vale, boss fight. ¿Contraataque? Tío, cargarme a este tío es muy complicado, ¿no? Con esta build. Espérate, ¿podéis no fallar, por favor? Solo pega uno, tío. ¿Podéis no fallar, mendrugos? Fallan mucho, tío. ¿Por qué fallan tanto los ataques? Es por la agilidad. La agilidad. ¿Qué es esto? Al fin te importaría usar mi favorito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te importaría usar mi favorito? ¿A qué se refiere? Esto nunca me había pasado.
El dinero no creo, ¿no? Mi favorito. No, pero la carta del dinero la tengo porque me llevé al chico que tiene el dinero. ¿Tú crees que sea por el dinero? Probamos. El ahorcado. Hostia, esa es buena, ¿eh? Lo pensé también. Yo dije, el ahorcado que hace cambio, ¿sabes? O sea, gira. Y ellos se giran también. Hostia, puede ser el ahorcado, ¿no? El favorito no es la carne, porque iba a ser la carne. Puede ser el ahorcado, tío. Lo tengo, el ahorcado. No tengo ahorcado, chicos. Dinero. Toma ya, nunca tengo suficiente. Gracias. Has encontrado una carta coleccionable, Rueda de Pecadores. ¿What? La primera carta. ¿What? Primera carta que conseguimos. Era el puto dinero. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Vale, ¿tengo dinero todavía? Se lo voy a dar a este, el dinero. Tenéis un momento, tengo una gran afición, no sé qué, os interesa comerciar. Dame un arma. Vale, voy a darle el dinero a este tío. Un montón de pasta, ¿eh? El dinero es lo mejor, sí, dinero, dinero. Me pregunto por qué, es casi como si fuera a acordarme de algo. Supongo que si tuviera algo que echarme a la boca, para variar, podría recordar. Comida. ¡Hostias! He perdido el dinero. Me ha pedido comida. Vale, si me lo vuelvo a encontrar le doy pan, claro. Observadlo bien, pensad. Hay un hedor a bestia en el aire. Vale. Hostia, estoy muy tocado de vida. Reduce el daño en 10 al principio del combate. Me voy a llevar esto, ¿eh? Tienda, otra vez. Vamos a darle comida. ¿Tenéis un momento? Vale. Algo extraño. Un remedio para tu acompañante. Un remedio, a ver. Oh, la hierbita está bien. Vale, pan. ¿Comida? Sí. Antes me pagaban en comida, ¿sabes? Lo raro es que después de pasar un tiempo por aquí dejé de tener hambre. Me recuerda a los viejos tiempos. Gracias. Toma un detalle a cambio. ¡Hostias! Voy a llevarme esto, el turbante, que nunca lo he recogido, ¿vale? Qué raro, me siento como si fuera a acordarme de algo más. Si me sigues trayendo cosas interesantes, igual lo consigo. Qué guapo es este juego, ¿eh? Qué curioso, tío. Hostia, la vieja, gente. Vale. Podido. Toma, guardia, estúpida. Hostias. Toma. Pero ese tío está casi muerto, ¿eh? Tengo a un niño casi muerto. Nos retiramos.
Hoguerita, puedo curarme, vale, podemos aguantar un poco más. Vaya sitio extraño. ¿Qué te parece la torre, Juan? Hay tantas cosas sin explicación que es difícil saber por dónde empezar. Espero que podamos desentrañar todos los misterios de la torre. Así que eso piensas, Juan. Entender la torre nos hará estar más cerca de la perfección. Creo que te entiendo un poco mejor ahora, Juan. Cuando quieras seguimos descendiendo. Desastre de la carne, pero supongo que la carne no es... Pero esta carne no es la de... Bueno, puede ser, ¿eh? Puede que esta carne siempre sea... Siempre active el evento del rey. O el evento del rey se active cuando pactas con el viejo. Yo creo que ese evento se activa si pactas con el viejo, ¿eh? Con este. Estoy famélico. Pues toma. Voy a darle esto. ¡Hostia, se ha encendido! ¿Por qué? Fail. Pues mira, voy a utilizar las carnes para que se rompan. Ya está. Sí, también tiene fuego. Joder, este boss no lo entiendo. Yo este boss no lo entiendo, chicos. Este boss no lo entiendo. Esto tiene que tener un truco que yo todavía desconozco. Si utilizo esto... O sea, si no hago nada, ¿qué pasa? El héroe del misterio. Ven y verás. Ajá, no hacer nada. Mira lo que pasa cuando me pongo. Ven y verás. Va a cancelar el casteo por pegarle y no he hecho nada. Vale, lo entiendo el boss ya. Prepárate para huir. Vale, está huyendo. Tira el fuego rápido. ¡Ah! Casi, tío. Ok, si tú le pegas cuando está lo del nombre, te contraataca. Si no le pegas, entra al combate normal. Joder. Lo he matado dos veces a ese tío. Hoguera, izquierda. Por la derecha. Ah, mira, el esqueletito del pan. He dado 6 ya. Te suplico. Toma. Gracias. Ah, 7 ya. Si lo haces con... ¿cómo se llamaba? Reed, no me acuerdo. Te permite dar 2. Limpia. Voy a deshacerme de cartas. Voy a quitarme un pan. ¿Tienes algo más de lo que quieras desprenderte? No. Vale, me lo quito. Nivel 5, cuidado, Multiplícate. Se está curando.
¡Wow, qué hostia! ¡Qué hostia me está pegando, tío! ¡Mátalo! Vale. Uf. Puto casteo, si fuese un poco más rápido. Va a llevar otra verde. Nivel de la arrogancia. Necesito curarme, Otra vez este pavo, tío. Estaba al revés la comida. Me muero, ¿no? Está todo al revés. Bueno, pan. Ven y verás. No, la cubeta ahora no. Está huyendo de todas formas. No llego a matarlo, creo. Nah, no llego a matarlo nunca, tío. Si me pongo a esperar al principio que el tío deje de decirlo del nombre, no llego nunca a matarle. Qué putada. Seguramente ese tío, si le matas X veces, te da algo. Completas su historia, ¿no? La zona está inmersa en la oscuridad. Percibís ojos observándoos. ¿Esto lo hice ayer? No veo nada. Hay algo que no encaja. ¿Qué hacéis? No recuerdo si este evento lo hice ayer. No me acuerdo, Ojos observándome. Yo esto lo hice con el gruñido, ¿no? O algo así. Escudo. Pero hay que encender la luz, ¿no? Lo de roncando, sí. A ver si me defiendo. Ajá. Os habéis defendido bien del ataque sorpresa. Au. Defensa. Bien. A mí son fáciles los esqueletos. Cuatro pan. Tengo 26 panes, Uf. Y de vida voy muy tocado. Hostia, el puto mago. Lucha conmigo, me cago en la puta. Vale, se lo voy a devolver, Toma. Bola de agua. ¿Por qué me pega? Sí, se lo he devuelto. ¿Por qué? ¿Por qué le curo? Buena. Joder, qué mala suerte. Le curo porque estaba casteando. Va, empieza a reventarme ahora, Me voy a la verga. ¿Le matas? Vale. ¡Uf! Sí, como no le mates rápido, empieza a castear súper rápido. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos vivo? Y lo encontramos más adelante. ¿Lo dejamos vivo?
¿Qué tengo? Buah, tengo un montón de basura. ¿Dónde he conseguido esto? ¿Qué he hecho yo con...? O sea, ¿por qué tengo toda esta basura, tío? Es que si tiro la hierba, va a ser una putada. Le doy un pan. Va a dar un pan, a ver qué pasa. Ah, la curación, ¿no? ¿Pan? Recuerdo haber comido esto cuando alguien en mi juventud cada día. Era muy feliz entonces, y él también, pero ya he perdido esa sonrisa. Ya ni me acuerdo de mi propia cara. Ya no me acuerdo de nada. Un espejo, ojalá tuviera un espejo. Un sueño inútil, este cuerpo no sirve de nada. El mago... Hay que traerle un espejo. ¿Tenemos alguna carta que sea un espejo? Hay que encontrar alguna carta que sea un espejo, ¿eh? Mira, la tienda otra vez. ¿Qué quería el tío de la tienda? ¿Qué quería el tío de la tienda la última vez? No recuerdo, ¿eh? Comida, pero ya le dimos comida. Ya le dimos comida la última vez. Una carta dorada, pero ¿cuál, tío? Le puedo dar la carne. A ver. Ya veo, esperaba algo mejor, pero ya sabes lo que dicen. La basura de una persona es el tesoro de otra. En fin, ya comenzaremos cuando volvamos. Mierda. Bueno, la carne es legendaria, ¿no? Vale. Otra vez el mago. Componente digno. No, se va a curar. Qué fake. No puedo hacerlo. Bola de agua. ¿Pero por qué utilizas siempre la magia que voy a utilizar yo, tío? Qué mala suerte estoy teniendo, ¿eh? Brote ígneo. No puede ser. El tío todo el rato hace la magia que voy a utilizar yo. Qué mala suerte. Bola de agua. Y le pega al más débil. Qué cabrón. Vale, perfecto. Ahora sí. La basura de unos es el regalo de otros. Ah, vale. Le podemos dar basura en otra run, claro. Le podemos dar basura en otra run, sí. Vale, me he deshecho de las carnes. Si me encuentro con el rey. Este parece un lugar seguro. ¿Qué hacer? Sí. Es un buen lugar para parar y meditar. Puedo volver al pueblo. Orar. Buscar por la zona. Descansar. Voy a buscar por la zona. Está decidido. Encontráis una carta. Uf, creo que tengo que irme, chicos. 38 panes es muchísimo, ¿eh? Combate, evento. Son iguales los dos. 38 panes. Oh, hostia, otra vez este cabrón. Ven y verás.
Buen copito te acabo de hacer, ¿no? Toto. Pero creo que no consigo. Nada, se pira. Que va, tío. Si no le pegas desde antes, no te lo cargas, ¿eh? Se pira. Se va muy rápido. Y no te da recompensa. Estoy llegando bastante lejos. Vale, esta quería hierbas. ¿Qué pasa cuando le dabas hierbas? No me acuerdo. ¿Te las mejoraba o algo? Hierbas curativas, menos mal. Ah, tengo una recompensa. Vale. 43 panes, chavales. Uf, no debería ser greedy, ¿eh? Contraataque listo. Distraído. Cuidado con el contraataque. Vale. Tengo la cubeta, eh. A ver, a este puedo matarle. A este le puto reviento. Hostia, qué lejos estoy llegando. 10 de... Madre, 52 de pan. Es mucho pan. 52 de... El rey. 5. Vale, me voy. Gente, me voy. El rey se prepara. Me piro. Vámonos, vámonos mejor. Por favor, cogedlo. ¡Bien! 52 de pan que nos llevamos. ¡Qué locura! 52 de pan. Has comerciado con el mercader, carne cocinada una vez, has derrotado al señor oscuro, has acordado con la herbalista. 5 de 30 desbloqueos. Me quedan 25 desbloqueos todavía. Madre mía. Se ha aumentado el límite de cartas en 1. Ahora podrás tener más cartas en tu mano. ¡Wow! ¡Esto es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! Los guerreros han traído 52 de pan. Mamá, tengo 72. ¡Ey, nuevo guerrero! ¿Has visto eso? Era como un corso verde. ¿Qué nombre tendrá? Me lo he perdido, qué lástima. Un corso verde. Vale, un segundo. Comida. El horno. Comida. Por aquí nada, nada. ¡Eh! Los demás parecen alterados, supongo que tendré que ir yo. Vale, nada. Y nueva guerrera, Bart. Podemos rebautizar a algunos niños, ¿eh? Lo que, el rebautizo, ¿qué hace, tío? Niño del canto. Afecta a cantidad. Vale. Mal humor. Pequeña probabilidad de revelarse entre las cartas divinas. Un guerrero que usa tanto la magia como las armas. Vale. Si utilizo rebautizar, ¿qué pasa? ¡Hostia! Le ha subido un montón la fuerza y le ha dado herbalismo. Me cago en Dios. ¿Y si lo oí otra vez, qué pasa?
Le ha dado un perk y más fuerza. Esta ya está rota, ¿no? ¿Qué cartas tienes? Tiene... La niña de los dedos. La niña de los dedos. Hagamos ofrenda. ¿Puedo dar más pan? ¿20? ¿Por qué puedo dar más pan? Voy a dar 10. ¿What? ¿Para quién quieres una mayor fortaleza? Eagle. La salud de Eagle aumenta de 60. ¡Hostias! Que podemos buffar a los personajes. Pero únicamente les aumentará la vida. A ver. Sí. Vale. Las ofrendas te suben 2 puntos la vida. Para poder llegar cada vez más lejos. Vale, vamos a ir con Bart. Y... venga, contigo otra vez. Hay que encontrar estas cartas, ¿no? No, el otro no puede llevarlo todavía. Está herido, es él. Eagle. Eagle está herido. Le falta un... Bueno, puedo pasar el día, ¿eh? Puedo pasar el día, aunque pierda pan. Mira, este árbol me hace querer cantar todo tipo de canciones. Verdor curativo, cómo no sostiene sus ramas. El bautismo sube los stats, pero tiene que... ¿Dónde está? Quiero volver a probar el bautismo. ¿Quieres volverte a bautizar? Sí. A ver. Le ha subido otro punto la fuerza. Las cartas de comida son un 50% más efectivas. ¿Pero es solo aumento de stat o esto es aleatorio? ¿O reroleo? Claro, es que puede ser un reroleo y si le dé, igual me lo baja todo, de nuevo. No lo sé, es que no lo entiendo, tío. Deberían explicarlo, ¿no? Es que rebautizar suena a volver a empezar, ¿no? Malhumor es pequeña probabilidad de revelarse. A ver, voy a probar con otro niño. Con Eagle. A ver. No ha pasado nada, ¿no? Le ha subido la fuerza. Le ha subido la movilidad, creo. Las cartas de agua son un 50% más efectivas. Yo creo que los stats no pueden bajar. 5, 2 y 3. A ver. En edad de crecer. Vale, va cambiando esto, pero los stats... Cambia esto, nada más, creo. Ya, ya. A ver, estoy probando. He gastado todo el pan, pero había que probar, chicos. Había que probar, ¿no? Escribo más mono. Vale. Me he calentado con el pan, la verdad. Pero había que probarlo. Vale, vamos a ir con Bart. Y con Eagle. Vale, adelante. Build de dedos. ¿Nos valdrá esto? Iremos bien con esto. Conseguir pan. Me llevo el dinero. ¿Qué tengo, por cierto? El dinero hay que dárselo a alguien.
Al comerciante le dimos dinero, le dimos comida. Hay que darle basura, ¿no? Pero no sé si esto le valga a alguien más, ¿eh? Me puedo llevar agua potable. Al primer boss, ¿por qué? Ah, el que se gira, ¿no? ¿Te refieres al que se gira? Al que se gira, cierto. Pero a él ya terminamos su historia, nos dio su carta. Entiendo que cuando te dan la carta es que ya acabaste con su historia, ¿no? Vale, déjame ver. Comida tras un sello de 5, comida tras un sello de 1. No, vale. Ay, la guardia, que no la he usado. Estoy empanado. Hostia, qué fuerte. Bueno, le podemos dar el dinero a otro NPC. Segundo. Pan. Ay, la basura. Habría que pillar la basura, ¿no? Para dárselo al mercader. Este equipito me está molando, ¿eh? Necesito más guardia, eso sí. Vale. 4 de pan ya. Cofre, combate y boss. Mucho mejor que élite, ¿no? No va a ser un élite ahora. ¿Tengo para poder abrir esto? Observad bien. Hay un hedor a bestia en el aire. Vale. Perfecto. Turbante de toalla. Garantiza no fallar nunca, ¿no? Porque el enemigo también va a pegar, así que... Voy a darme el puño. Si me voy a llevar dos puños de cada tipo. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Casi le mato ya. Casi le mato ya. Coño, Shine, ¿cuánto tiempo? Buen día, Gerier. Sube a Master abusando Sion. ¿Me das un besito? Eres un hijo de puta, eso es lo que eres. No tengo fuego, ¿eh? Espérate. ¿Qué pasa, Shine? Gracias por esos 39 meses. Eres una persona horrible. No me hables. ¡Wow! ¡Los dedos! Eres el único que mantengo a día de hoy. Ya que se ha ido ese honor, ¿sabes? ¿Tanto me quieres? ¿Tanto me quieres, tío? Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Se aprecia. Si es así, se aprecia más todavía. Agua limpia. A ver. Bebed, porfa. No, cagada. ¿Ha sido de verdad un sueño? ¿Has tenido una pesadilla sobre perder algo? Ah, mierda. ¿De qué me deshago, tío? Oh, cagada, ¿de qué me deshago? Sí, este y luego este. Verde y rojo. ¿Qué me quito, chicos? Ah, me puedo quitar ya la antorcha, tengo esto. No, por culo la antorcha. Dale, coño, ah, coño. No, no, me quito la antorcha. La antorcha la recogí porque no tenía fuego. Ahora ya tengo fuego. Da la impresión de que vale la pena. Eso es muy lindo. Muchas gracias, Shine, por la apreciación, tío. Qué grande. Yo ya no juego mucho al LoL, ¿eh? Cuando juego, juego 3 partidas y no puedo más.
Estoy con mis indies. Somos menos gente con los indies, pero soy feliz, tío. Y creo que compensa, ¿sabes? Somos menos gente con los indies, pero soy más feliz. ¿Me llevo la basura? No. Ah, también depende del día. Ayer éramos bastante jugando esto. Éramos como 80, ¿no? Ayer. A ti te van a dar por culo, anciano de mierda. Toma, te meto los dedos. ¿Te gusta? ¿Qué creéis que no sé qué? ¿Cómo? Menudo descaro, querer meteros conmigo. ¡Se ha chinado! Esto es nuevo. Nunca se había chinado. Toma, paliza. Se ha chinado porque le metí los dedos. Otro sello de fuego. Nunca se había chinado, eh. No le ha gustado. No le ha gustado, eh. Shine, tienes que jugar al Dredge. Tienes que hacerlo. Hazte un favor, tío. Vale, verde. No parece que haya hecho nada la combinación. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Vienes de YouTube? Me alegro, tío. Bienvenido. Cuatro deditos. Vale. Escúchame, el combo de verde y rojo no ha hecho nada, ¿verdad? Combina tras un sello de uno. Combina tras un sello de dos. No, no. Hice verde y rojo, creo. Juraría que hice verde y rojo, ¿eh? Mierda, quería hacerle el combo, pero voy muy fuerte, ¿no? Lo ha paralizado. Ah, no me di cuenta. Empecé el Hell is Other, que juego más turbio. El del hotel. El del hotel está guapo. No me gusta mucho que sea multiplayer. PvP, eso no me mola mucho. Pero bueno, mierda. Mierda. Ah. Me las ha dado la vuelta, ¿no? Como te meto una paliza, cabrón. ¡Pero perro! Deja de girarme las cartas, por favor, asquerosos. Vale. Sí, sí, sé que tengo, a veces tengo los combos, pero no los veo, porque intento ir rápido y tal. Vale, tenemos Oye, ¿no hay carta de uno o qué? Este es de cero, tío. Dos, tres y cuatro, gente. Tenemos 2, 3 y 4, ¿eh? Cofre. Vale. Una voz distante. Vale, fue. Soy nuevo, vendo bananas. Soy de Yuki Saikaiko. Saludos desde las Maldrias. La gente está malita, gente. ¡Oh! Tiene efecto. Recuperas entre 3 y 5 de salud al final del combate. Nice. Vale, esto está guapo. A ver. Combina tras un sello de 1. Ah, pues sí, vale, es de 1. Hay de 1, entonces. Vale, la bruja hay que meterle parry de entrada. Lo tengo. 2 y 3. Me la ha girado. Qué cerda. Vale, métele parry. Cómete un pan. ¿Por qué no atacáis? Tres. Se me giran las cartas.
Dos. Se me giran, tío. Bueno, me la gira ella, ¿no? Va si la gira. Espérate. Las cartas solo funcionan, o la mayoría de ellas, si están rectas, ¿sabes? Como están ahora bien. Si están boca abajo, no tienen efecto o tienen efectos negativos. A ver si hay alguna que te tal. A ver. Creo que no tengo ninguna que tenga efecto negativo ahora mismo. Pero hay cartas, como las hierbas, que te curan 10, que si están al revés, te hace daño a ti. Entonces, o esperas que el enemigo te las gire, o las giras tú con una carta que se llama el ahorcado. No hay maná, no, esto es en tiempo real. No hay maná. Hoguerita. ¿Nos vamos? Nah. A ver. Fof. Qué cansancio, quizás sea culpa de las rarezas que hemos visto. ¿Tú qué piensas de la torre? Este sitio me deja confundido. Espero que pueda cumplir con mi promesa de guerrero sin contratiempos. Qué forma más interesante de ver las cosas. Espíritus ancestrales, danos vuestra protección. Maíste conmigo. He profundizado en mi conocimiento sobre ti, Eagle. ¿Y si canto tatonada y luego nos ponemos en marcha? Claro, esta es bardo. ¡Ajá! Vale. 64 de vida tiene él. Lo voy a hinchar como un perro a este tío, ¿eh? Pues la cantidad de runes que hay que hacer para conseguir pan. Claro, no en todas las runes podrás hacer 60 pan, como hice yo antes. Es que 10 de pan son 2 de vida máximo. Duro eso, ¿eh? Vale, aquí, ¿qué pasaba? Si bebemos, nos curamos, ¿no? Ah, no puedo hacer nada más. 30% probabilidad. No. Creo que tiene una progresión muy buena este juego, porque no solo se centra en mejorar a tus personajes y desbloquear cartas, sino que también desbloqueas la propia historia. ¡Hostia, esto es duro! ¡Wow! ¿La paliza que le acabo de meter? La paliza que le acabo de meter combinando los... ¿What? Oscuridad, boss. Evento... Vamos a poner por aquí. No tengo hierba, señora. Creo. Hierbas curativas. No tengo, ¿no? ¿Y si le doy pan? ¿O dinero? Vamos a darle dinero, tú. Le das algo a la chica, dinero. No se lo deja a nadie. Ah, eso. No es una hierba curativa, ¿verdad? En fin. Esto tampoco es. Necesito mucho más. No ha querido el dinero. Akubato, la serie del canal principal, la que estoy grabando para YouTube, voy a tardar un poco en subirla, ¿vale? De todas formas, te adelanto que quizá no la continúe. Estoy pensando, de hecho, antes estuve jugando, antes de abrir directo, estuve jugando la cuenta principal para comprar armas y poner los personajes a un buen nivel. Pero tengo un problema con esa cuenta, y es que, con esa partida. Y es que estoy avanzando mucho en la de Twitch, ¿sabes? La partida de Twitch del canal secundario voy muy adelantado, entonces me estoy quedando atrás con la otra y me aburre. Y me da miedo hacer dos partidas a la vez porque me voy a quemar del juego, ¿sabes? Y me gustaría terminar una de las dos. Entonces, hice mal creando la partida del canal principal. Pero bueno, no sé, quizá haga un capítulo más y avisaré de que la gente la continúe en el secundario. No sé, pero sí que haré uno más, ¿vale? Pero vamos, que en la que estoy más centrado es en la de Twitch. La que juego aquí por las noches. Sí, la del canal secundario es la de Twitch. Vale. ¿Y si le doy dinero a este?
Quizá puedo donar uno más. ¿Qué? ¿Si le doy dinero? ¿Qué es esto? ¡Maravilloso! ¡Gracias! Pretendes que use esto para que cree un suministro grande y sostenible de pan. ¡Gracias! ¿Si me perdonas? Vale, sigue la del canal secundario. También subiré uno al principal, pero sigue la del secundario, que es la mejor, tío, que es la de Twitch. Muérdeme. Hostia, no sé cuál usé. Vale, me he liado con los sellos. Los niños han salido victoriosos. Tío, en algún momento tendré que llevarme esto y esto, ¿eh? Es que es eso, tío. Si hago dos partidas a la vez, voy a quemarme, macho. Pero bueno. Por ahora ya veré qué hago. Vale, me curo. Madre, lo que pego, no tiene sentido. No les doy tiempo a hacer nada, ¿eh? Sello de viento dorada. Me la tengo que llevar, gente, me la tengo que llevar. Deditos dorados. Luego, si puedo, me quito una pocha y ya está. Tengo basura. Tengo una gran afición. Ah, vale. Algo extraño, a ver. O sea, pues no quiero nada, tío. Bueno, voy a llevar el horcado. ¿Y si le doy basura, qué pasa? Probemos, ¿no? ¿En serio? No me des esto, tengo pinta de cubo de basura. No tengo clemencia con quienes me hacen perder el tiempo. ¡Se ha enfadado! Llamada de socorro. Me he cargado al comerciante. Me he cargado al comerciante. No es culpa mía, ¿eh? Vale, contraataque, te mueres. Se ha paralizado. ¿Puedes dejar de fallar, por favor? Valió la pena, sí. ¿Qué pasa, Godwig? Ah, no quiero nada. Voy a llevarme la telaraña, tío. Y así la desbloqueo, que nunca me la había llevado, ¿eh? No me gusta tenerla, pero bueno. Derecha. ¿Este cofre? Cofre sospechoso. Mirad atentamente, pensad. Escucháis una voz distante. Creo que tengo que forzarla, no. Igual hay que echarle fuego, ¿eh? ¿Cuánta soledad? ¡Ah! Esto es... Mierda, no puedo curarla, ¿no? Esto era curar. Hay que darle pan, entiendo. Uy, al límite. Eso no curará la soledad. No sé.
No, no, claro. Todo lo que sea nuevo es bueno. Todo lo que sea nuevo es bueno. Vale, tío, este combo es muy bueno, ¿eh? Estos dos niños son muy chetos. Ah, le he curado. ¿Cómo la uso? Ah, no puedo, tengo que esperar esto, ¿no? ¿Qué hago? Coño. Admiración, vale. Buah, me he rayado. No me dejaba tirar la R. Sello del agua. Solo tengo un sello del agua, ¿no? Vale. Escúchame, Lemoy, guapísimo el 8, ¿eh? Guapísimo el 8. Es un rock, es un Hotline Miami roguelike. He flipado. ¿Qué pasa si fallo, tíos? Mega Fredo, tío. ¿Qué pasaba si fallabas? Igual tengo suerte, ¿eh? ¿Cómo evitarás que te roben? Fingir dormir, descansar sin beber. ¿Fingir dormir? Jijiji. Otro mocoso idiota echándose una siesta. Esta es la mía. ¿Pero qué? ¿Fingías dormir? Tendrías que haberte portado bien y dejar que me llevara tus cosas. Tío, la cantidad de eventos que tiene este juego no tiene sentido. ¡La carta del borracho! ¡Toma! Hola, Katherine, cariño, ¿cómo estás? Vale, ahora hay que saber para qué valen las cartas. Lo primero es curarme, ¿vale? Está paralizada. ¡Qué paliza! Hemos resuelto la historia del borracho. Mola un montón, tío. Mola un montón que vas resolviendo la historia de los personajes. Y de los NPCs y los enemigos y los... ¡Qué guapo! Qué guapo, tío. Qué juego, qué profundidad. Vale, otra vez el cofre de la desdicha, ¿no? ¿Son solo coleccionables? No lo sé. ¿Le pego? ¿Cuánta soledad? Es que no sé qué hacer, ¿eh? ¿Qué tenemos que pueda servir aquí? Caramelo, ¿no? Aquí tenemos que utilizar algo en específico, no tengo ni idea. Voy a tirar la basura. Me curará la soledad. Vale, voz del piso 7. ¿Este cuál era? El... ¡Hostia, el rey! Afilada. Record. No sé qué ha pasado, ¿eh? Lo he jugado fatal y lo he matado. Otra dorada de fuego.
¡Qué paliza le pega! ¡Nivel 8, eh! Frontera de las profundidades. Más allá se encuentra un final, más allá del final. ¡Hostias! Esto es como lo del gigante. Un muro gigante y misterioso bloquea el camino. Nos hace falta la ballena. ¿Veis algo escrito en el muro? Se acaba la run aquí, no podemos continuar. El final de la torre está más adelante. ¿No oís la canción del paraíso? Ajá, así que esta canción distante que oigo es la canción del paraíso. Los niños deciden volver al pueblo. Vale, pero tenemos desbloqueada la ballena ahora, ¿no? Volvemos sanos y salvos. Has derrotado al anciano. Has conversado con el mercader. Has derrotado al mercader. Has derrotado al ladrón. ¡Ay! ¡Toma! Botas de corazones, una carta inusual, tiene efecto pasivo. Recupera entre 3 y 5 de salud al descender por escaleras. Has desbloqueado el escenario, zona de cocina. Ahora aparecerá en la torre. Madre mía. Este juego no acaba, tío. Ese es el... Ese es un boss. Es el clérigo, ¿no? Ese tío es el clérigo. Hemos vuelto. Las canciones que canté en la torre no recuerdo en absoluto sus versos. Mi batalla ha terminado, mi este conmigo. 28 panes. ¡Órale, güey! El final de la torre está más adelante, ¿no oís la canción del paraíso? Los niños meditan sobre lo que han leído. Hay otro extraño encuentro en la torre. Los niños han descubierto más inscripciones sobre el paraíso en el muro. Ya había oído esa canción, pero si hay otra persona cantándola, eso es que el paraíso existe. He oído la canción del paraíso, un canto pensado como guía. Eso sí, un canto misterioso siempre está teñido de miedo. Tenemos que ir con cautela. Creo que he oído algo que recuerda ese canto, pero podría ser un canto de sirena usado por los impuros. La canción del paraíso es fantástica. Bueno, sí, calla, la boca ya. ¿Crees que existe un paraíso terrenal? Sí. Has respondido afirmativamente. Tu afinidad con los niños que creen en el paraíso ha aumentado. Anda. El camino adelante. El camino está lleno de obstáculos, pero no te rindas. Tiene que haber un modo de avanzar. El amor entre tú y Eagle se hace aún más profundo. Perfil revelado. Escúchame, pero no me han dado la carta de la ballena. ¿Cómo avanzo? Parece que es brillante. Si se lo regalase a alguien, le haría feliz. El pollete trae comida, por cierto, ¿eh? Este. Comida. Más comida. Y más comida. Hay un pie... ¿Cómo? Hay en pie un monumento en ruina. No. Soy un guerrero, no obstante, no sé por qué asumí ese papel. Me siento solo. Mis creencias y culturas son distintas de las de otros. Aún así, mi deseo es ser uno de los guerreros más fuertes de estas tierras. ¿What? Si estoy aquí ahora es porque los espíritus me han guiado. Aunque esté solo, seguiré luchando para llegar a algo. Espíritus, espíritus de la torre. Espero que sigáis protegiéndome. De ese modo me convertiré en un guerrero aún más fuerte. Maíste conmigo. El amor por el niño te inunda. Eagle ha despertado. Ha obtenido la habilidad protección espiritual. Logro desbloqueado el despertar de Eagle. Ver el evento del despertar. ¿Qué habilidad? ¿Dónde está? Ah, igual es dentro de la partida, ¿no? Será dentro de la partida. Qué fumada. Pajarito. Más comida. Coño, el pájaro, tío. Hacer ofrenda. ¡Uy, hay más edificios! Pues habrá que pasar el día, ¿eh? A ver, enemigos.
Idiota borracho, colección 1 y 2. ¿Cómo? ¿Y esto? Tras varios intentos de rescatar su alma de las escurridizas manos del licor, este hombre sucumbió a la borrachera y se convirtió en un loco errante. Ah, las animaciones. Nada es para siempre, el bien y el mal cambian con la época y el lugar. Echad un vistazo a esta pareja desdichada, cuyos destinos hacen que estén girando eternamente en una rueda. 62% de las cartas, eh. Vale, la carta del gigante, ¿dónde está? Vale, ¿y cómo? ¿Cómo avanzamos, gente? Me faltan cartas por aquí, por ver, espera. Aquí el garrote, ya está. Voy a pasar de día. A ver, ¿habrá algún edificio nuevo? Tu plegaria del árbol sagrado. ¡Restaurar la estatua de la ballena! Logro desbloqueado. Un pueblo bendita. Un pueblo bendita. Desbloquear todas las bendiciones en el pueblo. Sí, hay War Tales, Aroka, en un ratito. La estatua de la ballena ha sido restaurada. Después de esta run, War Tale. Percibes un cambio en las profundidades de la torre. El pueblo está prosperando, es momento de rezar para que los niños mejoren. Haz ofrendas de comida para potenciar sus destrezas. Vale, casas de pan. Hermano, qué fumada de juego, eh. Pajarito. Qué lindo, si le pillas te da comida. Vale, otra ofrenda. ¿Y si doy 20? Gente, me caliento, voy a dar 20, a ver qué pasa. A Eagle. Ah, claro, le sube 4. ¡Ay, pajarito! Chicos, una última run. Una más, ¿no? Con mi combo estrella. Con el combo estrella, ¿eh? Estos dos son unos máquinas. Última run, ¿vale? Y nos vamos al War Tales un rato. Conseguir pan. ¿Me das esto de una vez? ¡Qué cheto! El pajarito no vuela, es la comida. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Rigby? Me curo cuando bajo escaleras. ¡Ole! ¡Ah, espérate! Protección espiritual. Fue esto, ¿no? Ah, no, esto no es. Lo de la habilidad que aprendió este tío, ¿qué era, tío? Qué pocas cartas tengo. Vale, cofre sospechoso. Mira, mi mano es esto. Macizo, vale. Tío, pues me queda la duda de qué es la habilidad que aprendió. La protección mágica esa. Bueno, creo que se llamaba así, ¿no? Madre, qué comienzo. Mira esto, tío. Me curo bajando escaleras y me curo después de cada combate. Wow. Vale, hay que buscar combos. Dedos, dedos, tienen que darme dedos.
¿Para qué healer, no? A ver, me curo fuera de combate, no me curo en la partida, pero... Bien. Me falta el de 3, que es el de fuego. Y el de 1, ¿no? ¿Por qué no me dan el de 1, tío? Nunca me lo han dado, ¿eh? No, esto es protección espiritual. Pequeña probabilidad de armonizarse con las cartas divinas. ¡Ah, cojones! ¡Es esta la habilidad! Pero entonces le ha quitado otra, ¿no? Le ha quitado... Le ha sustituido por otra. Pequeña probabilidad de armonizarse con las cartas divinas, aumentando sus efectos. Las cartas divinas entiendo que son los sellos, ¿verdad? ¡Ah, cojones! ¿Es eso? Pero antes había otra habilidad ahí. Huele a quemado. Esto es protección, ¿no? Vale, lo queréis protegeros. ¿Y ella qué tiene? Se revela, no sé qué, divinidad, edad de crecer. Vale. Usar agua. Uy, pues sí, era mejor usar agua. Pero no tenía. No tengo agua. Ah, sí tenía agua. No lo pensé, tío. Pero bueno, lo acabo de aprender, gracias. Eso es lo bonito de este juego, que aprendes. Ahora eso ya no lo olvido. De pan. Se viene boss. Se ha revelado, ¿no? Se ha curado utilizando el hechizo del sello de aire, ¿eh? ¡Toma! Vale, tenemos combo, ¿no? 2, 3 y 4. Tenemos combo, chavales. Ya, tío, el sello de 1 no me lo han dado nunca y el de 5 tampoco. No sé cómo son. Vale, la chica buscando algo otra vez. ¿Le podemos dar otra cosa que no sea...? ¿Le puedo meter los...? Tres deditos, venga. ¡La ha matado! ¿Por qué? Maíste conmigo. ¿Encuentras algo tras y tras el cadáver? Vale. Ah, esto ya lo hicimos una vez. Lo de matarla ya lo hicimos. En verdad no quería la hierba. Me la quitaré más adelante. Lo que pego, ¿eh? Vale, un poquito más de pan. Vamos bastante bien, El borrachín. De cero. Me lo voy a llevar, así tengo... Quiero dos de cada. Boss y boss. Igual el sello de 1 y el sello de 5 se tienen que desbloquear de alguna manera, ¿sabes? Bueno, están los dos dados del revés, coño. Lleva otro niño. Podría ser, pero hace varios runs que no me sale ningún niño, ¿eh?
Ay, no quiero nada, tío. Ah, no quiero nada. No puedo elegir. ¿Puedo no elegir nada? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Ha cogido la que le ha salido del coño. Arma. Dame algo guapo. 3 y 2. Me llevo el de 2. Y te voy a dar una puta hierba, toma. ¿Eso es todo? Me ofreces cosas sin gracia. A ver, vale, me he quitado una hierba. A mí nunca me ha gustado que los deck builders te metan cartas obligatorias en el mazo. Nunca me ha gustado. Me pasa eso con el Vinizor Esa. ¿Y cuál era el otro que jugué hace poco también? Que te metía cartas obligatorias en el mazo. Bueno, con ese también. Y hay muchos juegos, tío, deck builders, que te obligan a meter cartas en el mazo. No me gusta nada, tío. Me gustaría tener mi mazo tranquilito y punto, ¿sabes? Pero entiendo que para ellos es parte de la dificultad, ¿no? Slide no te obliga a meterte cartas en el mazo. Para mí Slide lo hace perfecto. Slide te da a elegir. ¿Quieres introducir cartas en el mazo? Sí, no. Claro, claro, exactamente. Es como las maldiciones del Slide. En el Slide Spire la única forma que tienes de obligarte a meterte una carta es una maldición. Pero de resto tú puedes irte hasta el final con las cartas bases, ¿sabes? ¡Huele a quemado! Agüita. Se extingue sin causar daño. Turbante. No. No voy a llevarme el turbante, porque el turbante hace que los enemigos no fallen. Yo tampoco fallo, pero... Voy a bloquearle. Los efectos de las cartas se han invertido. Ah, que solo puedo jugar las que están dadas del revés. No. Joder, no he entendido nada. Inscripción, sí. Obvio. Sí, es que hay mazos de 5 cartas y menos, Alex. Joder, ¿cómo se llama el guerrero? El blindado tiene un mazo de 3 cartas, creo. Y creo que con la silenciosa también puedes hacerte un mazo de pocas cartas. Que se ciclan constantemente de forma infinita y no le das turno al enemigo. Venga, para adelante. Hay que pasar el nivel de la ballena. Quiero ver qué es eso. Tenemos una misión que conseguir. Viene a ver de solo una carta. ¿Cuál es? No me acuerdo. Buen bloqueo. A tu casa, crack. He fallado. Vale. Estos dos niños hacen sinergia. Están bastante rotos, yo creo. Creo que están bastante rotos. Vale. Otra de agua. Tengo 2 de 0, 2 de 4, 2 de 2. Me falta uno de 3. Y de 1 y 5, pero esas no me la dan nunca, tío.
¿Qué pasa, gordonero? Espérate, igual me caliento, eh. Espérate, espérate. Paralizado, ¿no? Cuidado. Matadlo, por favor. Vale, joder, no paro de contraatacarme. Creí que lo podría matar antes de que me atacase. Casi palmo, ¿eh? 10 panes. Pues le va a dar un pancito ahora. Hoguera. ¿Qué significa las exclamaciones, tío? Y los interrogantes. Porque a veces te tocan estos sin ningún tipo de exclamación e interrogante. ¿Y esto qué significa? A ver, podría ir aquí y curarme. Pero quiero... ¿Qué significa esto? ¡Hostia, la muerte! Es verdad, la muerte. Evento con variante. Soy la muerte, adopto muchas formas y otorgo poder si se paga un precio. A cambio de poder, escucharás lo que tengo que decir. ¿Y si digo que no? Háblame un poco de ti. ¿Cuál es el mayor de tus miedos? Antes, el otro día le dijimos no tener a nadie, ¿no? Voy a ponerle perder mis riquezas. ¿Hasta dónde podrías llegar para ganar una fortuna? Buscar un puesto de poder, engañar a otros, conseguir la igualdad para todo. Engañar. ¡Ja! Hace que sonría. ¿Y a quién vas a engañar, eh? A los ignorantes, a los ancianos, a la gente que no... A los ancianos. ¡Escoria! Quieres engañar a quienes aguardan el momento de su muerte. El tiempo también pasa para ti. Si se te ha olvidado eso, tienes que estar encaneciendo. Ya ves de qué pie cojeas. Este es el poder que creo que te mereces. Anda. Una garra tiene efecto pasivo. Duplica la recuperación obtenida del pan. Sin embargo, consumes el doble. Y me ha hecho daño. ¿Te ha dolido? Vale. Carta nueva. Me curo el doble con el pan, pero también gasto el doble. Tengo que curarme ahora, ¿eh? Con una barrita de pan. Estoy jodido. Vale. Agua limpia. Beberla, mirar, bañarte, rezar. Voy a beber. A ver si hay suerte. ¿Se han envenenado? Has contraído una grave enfermedad. Mierda, el puto COVID. Mierda. Bien. Joder, me curo al puto límite. El pan cura 40. Cura 40 el pan. Me curaba ya al límite, ¿eh? Viene vos ahora, creo. Gastos 2 ya. Pero ¿y la paliza que te estás comiendo, jefe? ¿Y la paliza que te acabas de comer, crack? ¿Qué? Ya, cura el doble, pero vale. O sea, gastas doble, pero también cura el doble, vale la pena. Vale. Nivel de la arrogancia. ¿Tengo el bloqueo? No. Al puto límite, eh. Oh. Lo he hecho al revés. Vale, ya está. He hecho el combo al revés, joder.
Nada, tío, que no me dan los sellos, ¿eh? Ni el sello del 1, ni el sello del 5. Eso hay que desbloquearlo, pero no sé cómo. Dos viejales. Vale, vamos a desviar eso. Facilito, ¿eh? Me faltaba uno de este, ¿verdad? Tengo 2 de 0, 2 de 2, 2 de 3 y 2 de 4. Ya está, no me hace falta más cartas de ataque. Combate, evento y boss. Bueno, combate, cofre y boss. No sé qué hacen las combinaciones de estas, ¿eh? Como no lo pone. Las combinaciones esas de sellos no sé qué hacen. 10 panes. Nice. Voy a meter un pancito ahora, ¿eh? ¡Este cofre es nuevo! Mirad y pensad. Escucháis una voz distante. El exterior da miedo. Que alguien me proteja. ¿El escudo? No parece ser de ninguna ayuda. Pues ni puta idea, ¿eh? Ando al trabajo, solo paso a decirte que te quiero mucho. Grande, Dante, muchas gracias, lindo. Espera. Vale, dos. Esto no. Agua. Bien. Ah, lo usa al revés. Agüita. Bueno, esto está muerto. El juego de Silas tiene replay. No, no tiene. No tiene ni Game Plus ni nada de eso. Uff. No. No, no pienso pasarme el de Dylan 2 tampoco. Ya lo desinstalé, de hecho. Vale, no quiero darle nada a este gilipollas. Agua te voy a dar, toma. Se china, ¿no? Agüita, ahí está. Admiración, vale. Dos. ¡Ey! Vale. ¡Qué combazo tienen estos dos niños! Es increíble. Ah, no quiero nada, tío. Voy a llevarme esto porque nunca me la he llevado, ¿eh? Y así la tengo desbloqueada. Ya tengo muchas maldiciones. Qué asco. Qué putada. Me encantaría quitármelas. Uff. ¿Puedo deshacerme de cosas? Vale. Dame la opción de deshacerme, por favor. No me deja deshacerme de nada, tío. Me he envuelto a envenenar. Qué rabia, 60. Sabe alcantarilla. Te encuentras fatal. ¡Me ha dejado un hit! ¡Qué duro esto! Vale, oscuridad. Parece que hay algo más adelante.
Decía probabilidad de morir, ¿lo ponía? Había pan tirado por ahí. Joder, pues cambiaron el texto. Me han pillado ahí, ¿eh? Como yo no lo leo. Combativos. Venga, a ver si me da tiempo a curarme. Tiro un pancito, tío. 52. Dios. Hostias, tío. Bueno, este tío me da tiempo a curarme, ¿no? Vale. Este combate es horrible, tío. Vale, vamos a esperar a que el tío quiera atacar. Ven y verás. Vale, ya está. Creo que he castigado su mierda. Lo he hecho al revés. Es así. Y así. ¡Bien! ¿Qué pasa, Lausil? Tercera derrota. 5 veces. Bueno, algún día me darás algo, ¿no? Te he matado 5 veces ya, uf, menos mal que me he curado, El boss. Vale, viene el rey, ¿no? El rey no lo entiendo del todo, pero bueno. Le estoy pegando la paliza de su vida. No entiendo el boss. Yo creo que si llega a cero pasa algo. Igual no te mata, ¿eh? Igual te da un evento y te felicita o algo, no sé. Vale, llegamos a la ballena otra vez. ¿Ya no jugarás Wild Frost? No, hasta que saquen más contenido. No creo. Algo enorme empieza a moverse. Hay que luchar contra ella. Oís una voz en la cabeza. Es la ballena del Slade Spire. Niños de la torre, ¿encontraron a los demás? Los estaré esperando al final de la torre. What? La ballena nada hasta el final y se desvanece. Logro desbloqueado, adentrándose en las profundidades. Inicio de las profundidades. Da gracias que te puedes quejar. Rezar por quienes ya no pueden, no sé qué. Un cofre abierto. Más adelante hay un cofre sospechoso. ¿Y esto por qué lo tengo? Una voz distante. Puedo transformar cosas malas en buenas. Cuando lo metes sale algo bueno. Una gran recompensa. Hostia, lo de multiplicar el daño con la build que tenemos igual es una locura, ¿no? Y gente, esto me tienta. Podemos one-shotear a todo el puto mundo antes de que nos peguen a nosotros. ¿Qué decís? Pegaremos un 50% más, pero también nos pegan un 50% más. Muy Glass Cannon, ¿no? Pero sería... uf. Ya, bro, con la build que tenemos, tío... con la build que tenemos es una locura esto, yo creo, ¿eh? Me lo va a llevar, fíjate. Yo creo que es un poco... sí, tengo muchas maldiciones. Bueno, la basura me la puedo quitar ahora. Me voy a arrepentir de haber recogido eso, yo creo. El mercader. ¿Un arma? No quiero nada, tío. Si lo oí basura, se va a chinar, ¿no? ¿Y si le oí el pan envenenado? ¿O la máscara del COVID? ¿Va a dar la máscara del COVID? ¡No me des esto! ¡Tengo pinta de cubo de basura! Ah. Se ha chinado.
Lo que pego, el chaval. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Vale, ahora que estés por aquí, hombre. Tengo 58 panes, mamá. Nivel 10. Profundidades. No hubo boss. Tus fuerzas pueden fallar, pero tu racionalidad no. ¡Ey! La zona nueva. Un hombre sospechoso aparece frente a ti. Siervos del dios de los glotones, bendecid mi humilde plato con vuestra gloria. Pero un último ingrediente me es esquivo. Por favor, prestadme vuestra ayuda, os lo ruego. ¿Qué ingrediente vas a darle? Le puedo dar pan. Le puedo dar pan o hierbas. De la pelota de papel, no, tío, hay que darle algo bueno. Fuego. Nos está pidiendo un ingrediente, no creo que sea fuego, pero puede serlo, ¿eh? Hay que elegir, podemos dar solo una cosa. Divino, ingredientes relucientes, que mi placer culinario sea contigo. Y sin más dilación, es hora de la cata. Uf, se me ha dormido la lengua, siento el sabor de la muerte. Siento una felicidad de lo más singular. Me siento tan raro que voy a darte esto. Facilita guardias perfectas. Es que las guardias perfectas ya las hago, ¿sabes? Me voy a llevar el pan. Yo las guardias perfectas ya las hago, no me hace falta eso. Se ha muerto el tío. Gente, nivel 10. What? Le di hierbas. Hostia, durito esto, ¿eh? Vale. Vale, no quiero pegar porque me puedo morir. Le acabo de pegar 54. Vale, ahora sí. Matadlo. Matadle. Madre, qué paliza. He perdido 6 veces. A la próxima ya verás. Bueno, ¿cuántas veces tengo que matar a este tío, loco? 10 pan. Dios, tengo 78 de pan. Nivel 11. ¿Pero qué pasa? Que no hay voces. Final de las profundidades. El final misterioso se halla debajo. Oscuridad. Sería bueno regresar. En el puto final vamos a regresar. Un be... No, ronquido. Vale, hay que pasar de largo, ¿no? Más adelante hay alguien o algo. No, 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 esto no hay que hacerlo, ¿eh? La pregunta es, ¿qué hago? ¿Dejo que acabe el tiempo? Claro, esta decisión es difícil. Yo creo que aquí hay que dejar que acabe el tiempo, ¿eh? Bisbal, ¿cómo están las máquinas? Yo creo que hay que dejar que acabe el tiempo, ¿eh? Si uso pan. Es que son muchas decisiones que podemos tomar. Si usas pan, podría ser como un cebo, ¿sabes? Pero ¿para qué? Si están dormidos. Yo lo que quiero es no despertarles. ¿Qué dijo la señora? Claro, yo no quiero despertar a nadie. Voy a dejar que acabe el tiempo, a ver qué pasa. Ignoráis la situación y seguís adelante. Vale, buenísimo esto, ¿eh? Vale, la mascarilla del COVID.
La concha de 10 de daño. Nos da un escudo de 10 de daño. Qué suerte estoy teniendo, ¿eh? La vieja. Mete los dedos a la vieja. Vamos por la vieja. No voy a huir, no voy a huir, gente. Vamos a seguir adelante. Si morimos, morimos. Pero estamos en el puto final. Huir ahora es de cobardes, tío. Hostias, nivel 12. Barrera del final. La experiencia es fuerza, la memoria es una prueba. Ten confianza. Aquí estás, niño de la torre. Soy tu última prueba, el misterio final. Recuerda todos los misterios hasta ahora y ven a verme con todo lo que has aprendido. Supera todo lo abstracto. Hostia puta. 400 de vida. Recuerdo, ¿qué recuerdo? ¿Qué hago? ¿Le focuseo o no le focuseo? ¿Qué cojones hago? ¿Qué hago, tío? Es que no sé cómo es el... No tengo ni puta idea de qué pasa, ¿sabes? Recuerdo. La focusé a muerte, ¿no? Brote ígneo. ¡Qué daño! Sentencia de muerte. ¿Qué pasa? Tu supervisión termina aquí. De ahora en adelante, el destino de los niños se forjará por sus propias manos. Pero que todas tus cartas han perdido su efecto. Ah, claro, yo no puedo hacer nada. Son ellos los que atacan ahora. Chicos, atacad, por favor. Me lo paso, yo creo, ¿eh? Si deciden atacar... Estoy roleando, estoy roleando. Un golpe más, un golpe más. Quien sea, por favor. Ahí está. ¿Me lo he pasado? La ballena solar. Es un coleccionable, ¿eh? Hostia, y... Son como ángeles abajo, ¿habéis visto? Logro desbloqueado, del final. Puerta del misterio, has llegado al final. Más allá debe haber... ¿Cómo? ¿Más allá qué? El logro se llama del final, lee el último piso, dice. No nos van a dejar salir, ya verás. Más allá debe de haber... Ah, vale. Más allá debe de haber... El paraíso. Es una trampa esto, eh. Escuchadme, espíritus del paraíso. Escuchadme, ancestros. Ya no necesito ser guerrero.
Aún así, juro vivir según los mismos principios en esta nueva tierra. Maíste conmigo. Esta es una canción del viento que se remolina. El paraíso está lleno de música. Qué maravilla, todos cantaremos en armonía. Ah, hermano, tienes que pasártelo con todos los niños. Objetivo conseguido. 79 pan. Has derrotado a un jefe, comerciado con el mercader. Cuatro enemigos poderosos, pactado con la muerte, derrotado al anciano, derrotado al mercader. Has llegado al paraíso. Toma. Los pajaritos, ¿eh? Relámpago, inflige un daño de fijo de 10. Los hechizos que están cargando se hacen más potentes. Ah, pero este es de 3. Inflige 9 daño fijo a todos. Usa 3 dedos. Este es de 3. ¡Coño! ¡Los he perdido! Hay que llevar a todos los niños al paraíso. Justo lo que acabas de decir. Se quedan y ya no los puedo usar. Se han quedado en el paraíso los niños. El pan del cubo ha llegado al pueblo. ¿Qué es eso? El salón de la fama de la torre se ha restaurado. Puedes poner a prueba tus habilidades. Hostia, claro. Con razón no me daban más niños en la torre, ¿eh? Porque 9 es el máximo. Tienes que tener 9 de máximo, llevar a 2, te quedas en 7 y rescatas a 2 más y así, hasta que les llevas a todos. Hostia, qué duro. He perdido mi mejor combo. En el suministro de agua del pueblo hay un cubo con una carta en su interior. La carta habla de la llegada de algunos niños al paraíso. Nosotros también tenemos que intentar llegar al paraíso. Dadas las circunstancias, no soy capaz de decir que no al paraíso. ¿Nos pondremos el paraíso como meta? Creo que es buena idea. Algunos de los nuestros han llegado hasta allá. Hay algo en ese lugar. El paraíso existe de verdad. El paraíso es de verdad. Quiero ir. ¿Nos vamos al paraíso? ¿No hay paraíso? Sí. Te puedes quedar sin niños y que te queden colgados. No creo que te puedas quedar sin niños. Porque si son 20 niños, siempre tendrás una pareja de 2. ¿Sabes? Lo único que no entiendo es si al final te quedan solo 2 niños y pierdes y tienes que esperar 3 días para que estén fuertes y te quedes sin pan, ¿qué pasa? ¿Sabes? 2 niños. 2 niños bajan por la torre. Hermano, qué juego, qué profundidad, qué locura. Desafío, los salones de los arcanos. Algo especial para quienes hayan llegado hasta el final. Sigue adelante y enfrente a oponentes de todo el mundo. ¿Cómo? Este es el destino de quienes han visto el final. El destino de quienes han desafiado los salones de los arcanos. Sigue adelante y llega hasta el fondo. El amor entre tú y Bart se hace más profundo. Perfil rebel. ¿What? Clasificación semanal. La Daily Run. Mira, empieza con ese. ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta fumada? Va una run plus, pero ¿a qué se enfrentan? Oye, el paraíso será una metáfora. Y es que esos niños mueren. A ver. Quieren ir a la torre, reconsiderar.
Ah, creo que hay que volver a hacer con tu equipo y clasificas, ¿no? Recién voy el 5% del juego, ¿dónde lo pone? ¿Cómo sabes que es el 5%? Mira, utilizan mucho a Miau y a la otra niña. La carta 3 cambió con ellos, ya no es la de fuego. No, pero ahí está la de fuego y está esta. Colección. Ah, pero hay más. El 2 es si pasamos la rerun esa, ¿no? Me consigo todo el amor, ella. ¿Qué pasa? Que no me... ¿Por qué sale la exclamación esta todavía? ¿Por qué no se quita eso? No sé. Chicos, qué locura de juego, ¿eh? Oye, ¿y el relámpago que me dieron? ¿Dónde está? Gente, ¿y el relámpago? ¿No, no me habían dado un relámpago? Lo he perdido. ¿No está aquí? Ah, ese canto. Es una señal de resurgimiento, de un mundo de infinita repetición. No puedes escapar a tu destino. Uno solo puede aceptarlo y continuar por la senda. Ah, tío, qué juego, tío. Qué puto juego, tío. Qué fumada, tío. Ahora puedes encontrar... Ah, vale. Ahora puedo encontrarla, ok. Y al encontrarla la desbloqueo para la galería y demás. ¡El pajarillo! ¡Míralo! Nah, qué juego, tío. ¡Ah, qué loco! Y seguramente... Mirad, ¿qué es esto, tío? Son tres diferentes, son como ángeles, ¿los veis? Y mira, hay más bosses también. ¿Qué es esto, tío? Parece una langosta. Esto parece un ángel y estos también parecen ángeles. Claro, tiene que haber más bosses finales. Nada, tío, qué puta fuma este juego. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Nada, tiene sentido, tío.